Es mi segundo día en Pedia. Ha ido bastante bien, la verdad. La entrega de guardia súper bien. Después tuvimos una clase en la que estuve muy atenta. O sea, me pareció como una clase interactiva y tal, me gustó. Y después ya subimos a plan, bueno, a la segunda, y ya a planta a ver a los niños ingresados. Y después estuvimos en urgencias pediátricas, ahí como viendo las consultas que iban viniendo a lo largo de la mañana. Así que muy contenta, la verdad. A disfrutar del mes y aprender mucho, espero. Hoy es martes, 9 de octubre. Lo que significa que es mi cumple. Ayer mis amigas se quedaron a esperar a las 12 de la noche para darme una tartita y cantarme cumpleaños feliz, verdad, qué monas. Es que les amo. Y eso, la verdad es que se me hace un poco raro cumplir años aquí en México. Es como una sensación agridulce porque obviamente sé que lo voy a disfrutar mucho, pero a la vez es como, Dios, me apetece compartir este día pues, con mis amigos, con mi familia, con mi pareja, pero bueno. Es lo que hay, estoy de verdad súper agradecida de estar aquí, me siento súper afortunada y vamos a disfrutar del día. Estoy en pediatría, la verdad estoy súper a gusto. Y nada, me voy a llevar el fonema, ¿no? Antes de que se me olvide. The start of the night and I'm waiting to call you. It's knocking on doors in the dark, I've been walking out. Been laid up on the news, now you're lying. The look up on your face, now you smile. The start of the night and I'm waiting to call you. It's knocking on doors in the dark, I've been walking. Soy André, Mirte, presto un almuerzo a Conchita. Próximamente jefe de MIPS. Ansiedad. ¿Vale? Tranquila. Vamos a hacer el unboxing de unos pingüinos. El unboxing. ¿Qué es? ¿Un dulce típico de aquí? Es un pan bastante rico, man. Ay, ¿de dónde es el niño? Bastante presentable. Los dos pingüinos. ¿Listos? Adelante, Goretti. Dando los honores. Muérdelo bien porque están rellenos. Sí, no, más, más. Es que tienes que agarrar. Pero tiene que estar congelado. ¿No? Está frío. Está frío. Está bueno. Tienes que agarrar de la crema. ¿Sí te tocó relleno? No. No, pégale más la mordida. Así, machín. Ah, Está bueno. Déjame grabar. No, sí, están buenos. Me recuerdan al tigretón de España. Yo me quedé que ese no lo conozco. Lo bueno es que sigues grabando, ¿no? Para que entiendan la comparación. Ellos iban a entender la comparación. Es por la tarde, no sé explicaros el plan tan random que tenemos ahora mismo. Estaba la siesta de merendado tal, y me he preparado. Y ahora nos vamos, Carla, María y yo, con un streamer peruano que conocimos hace justo una semana, a grabar pues un directo en su cuenta de Twitch. Después ya tengo cena con mis amigas y creo que saldremos un rato de fiesta, un poco sobre la marcha. Y a ver si os puedo hacer outfit check antes de salir, porque me encanta ese mono, la verdad. Es que no se aprecia lo bonito que es, o sea, es así de pata ancha, y todo es para el aire. Me encanta. Chicas, él es de Perú, y él necesita bastante el apoyo de ustedes. ¿Cómo? ¿Necesita? El apoyo de todos ustedes, sí, ¿ok? Parecito, dile por favor que... Pero, sí, no, o sea, pasa la... A poner ese. Es que no se va a ver, ¿no? O justo quita el. Y el milindri a mí me llama. Tengo esta. ¡Ey! ¡Qué barba! No, él es este. You give me butterflies when you smile, and it feels so good. I just can't hide. I wanna hold your hand.
but it get too shy, just me and you. What should I do? I used to be so quiet, like a flower on your wall, and everything around you made me feel like I was small. But then you said my name, now it feels so strange. I've been waiting, oh so patient, now the colors on my room are changing. Oh God, this feels amazing, starting now with you, and I don't mind. You give me butterflies when you smile, and it feels so good, I just can't hide. I wanna hold your hand, but get too shy. ¿Entendéis lo cansada que estoy? 8:35. Estoy muerta, de verdad. La ruta ha sido muy guay. Las vistas han sido increíbles. La subida ha sido bastante dura porque literal era todo así. Y nos hemos cruzado por el camino con dos jabalís, con dos mapaches y con dos tarántulas. O sea, cuando hemos visto de verdad los jabalís ha sido como... Las vistas súper guays. Luego lo que pasa es que la bajada también era todo cuesta, evidentemente. Y estaba todo oscuro. Lo hemos pasado un poco mal porque se nos veía como bien el suelo. Hacía ya frío, pero bueno, yo estoy en casa, estoy de verdad reventada y no sabéis lo que me apetece, hacer una cena rica y me he comprado esto de postre porque me apetecía algo dulce. Y mañana en la mañana también tenemos un plan a Carla y yo porque nos hemos apuntado a un evento de Lululemon que era gratis y es un entrenamiento de funcional, así que a ver qué tal, ya os enseñaré y después queremos ir de brunch y tal. Por ahora me voy a duchar, voy a ponerme cómoda, voy a hacer la cena y me voy a ver una peli mientras tengo chill, o sea, es lo único que me apetece. Tengo como cero batería social ahora mismo. Necesito un rato para mí, para descansar y para reponer fuerzas. Y ya mañana sábado haremos algún plan guay, tipo, no sé, salir o algo. Hey, shouldn't be taking it easy? Buenos días, let's go. Mini desayuno antes de el evento del Lululemon y después ya pues desayuno en una cafetería con Carla. Me apetece un montón, pensaba que me iba a dar pereza o que voy a estar como muy cansada, pero la verdad que me apetece. Resistencia, bajo impacto. Bueno, más que nada. Al principio yo pensaba que me moría, o sea, tenía unas agujetas de ayer, de la semana y de todo, que no podía. Luego al final ya con los squats, o sea, me ha reventado. No voy a sentir nada mañana. Y la pobre que estaba lesionada, ayer se cayó. Y nada, nos han dado este refresco. Que está muy rico la noche. Té blanco, sabor durazno y mango. Y ahora vamos a desayunar, que es nuestra parte favorita de hacer deportes. La comida después. Now it feels so great.
I've been waiting, oh so patient. Now the colors on my room are changing. Oh God, this feels amazing. Starting now with you. A ver, presentaros. Hola, soy Eugenio, él es César. ¿Y cuál es nuestra misión de hoy? Es comprar café, como siempre. Café y pancito. A ver, los tancitos. Son bollos para nosotros. ¿Son bollos? Sí, nosotros llamamos bollos. Este es un croissant de Nutella. Y esta es una concha de vainilla. Que eso es típico de México. Mañana es Nutella, es lunes, mi segunda semana aquí. Y yo creo que quiero terminar el blog como esta semana, porque la semana que viene nos vamos de viaje a Cancún. Así que bueno, sí, sí. Nada, estoy súper contenta de Nutella, la verdad. Los reyes son súper majos, los MIPS, que son los internos, o sea, los estudiantes que están con yo. Vale, antes que nada, tipo de explicaros. Nada, entramos a las 7, tenemos la entrega de guardia y una sesión clínica, como una clase hasta las 8 y media, después vamos a desayunar. Luego ya los MIPS subimos a planta a pasar visita a los pacientes que nos han asignado. Les explorábamos, revisábamos, tal. Después rellenamos como su historia clínica y ya bajamos a consultas, que son urgencias pediátricas, que es donde estoy en este hospital, como en plan tienen urgencias pediátricas. Y pues nada, cuando van viniendo niños, pues les pasamos consulta con los resis o con los médicos y pues nada, vemos un poco como todo el proceso de exploración. También les podemos explorar nosotros, vemos como el manejo que se realiza y tal. Y está muy guay, la verdad que mi pediatría me encanta. Hello, es lunes por la tarde. Esta semana tengo mil cosas que hacer porque el viernes por la tarde nos vamos de viaje, como os he dicho antes. Entonces tengo que comenzar muchas cosas. Tengo que editar mil vídeos. Hoy vamos a quedar algunas para reservar el alojamiento del Cine de Muertos porque nos vamos a Michoacán, que es un viaje que me hace muchísima ilusión porque siento que va a ser como una vez en la vida, ¿sabes? Será como ahora o nunca. Y hemos conseguido Michoacán, entonces estoy muy contenta. También tengo un simulacro del MIR que hacer. Y pues eso, chicas, muchas cosas. Deporte, que acabo de hacer media rutina de cardio. Estoy viviendo de verdad contratiempo esta semana. Encima estoy agotada porque estoy para prácticas, madrugamos mucho. Pero bueno, feliz con mi vida, la verdad. Problemas del primer mundo, pero no sabéis el agobio para coger el alojamiento en Morelia, que es Michoacán, porque no encontramos nada. O sea, nos hemos organizado muy mal para reservarlo, pero es que hemos tenido como muchas cosas de reservar viajes, hoteles, hostales, planes. Entonces esto se nos ha ido de tiempo, la verdad. Así que a ver qué hacemos, porque no hemos cogido nada todavía. Está todo carísimo o ya está ocupado. Vale, voy a probar el elote. No, el elote. Sí, elote. Tutorial de cómo una española come elote. Tiene chile el que pica, por cierto. De Isabel. Nos mamamos, güey. Segunda toma. Ese fue con el que pica. Ese fue el blooper. Nos hemos equivocado. Ese fue el blooper. Problemas técnicos ahí. Es que ya me pica. No, no pica. Ya me pica de los Pero está bueno. Con mis amigas, ya os contaré el otro día mejor, que estoy agotada. Lo mejor de la mañana. Thank you.
digo platicaros. Estoy de verdad de vivir en México. Está suponiendo un cambio en mi vocabulario diario. Y esto no puede ser. Venía a contaros un poco en el simulacro. Que bueno, hoy es miércoles por la tarde, la mañana está en prácticas. Hoy ha sido una mañana un poco aburrida, la verdad. Como que vale, hemos tenido la sesión, hemos pasado plan, tal, pero después en consultas solo había dos consultas y han sido como muy banales, que obviamente mejor, porque significa pues, que nadie se ha hecho daño ni que pase nada grave, pero me aburrí un poco porque no tenía como nada que hacer. Ya venía a hablaros un poco del simulacro de ayer. Es el segundo simulacro que hacemos este CTO. Y quería hablaros un poco de, pues de cómo me fue el primer simulacro y cómo me ha ido el segundo. Mis objetivos durante estos simulacros, obviamente en plan, no hemos estudiado nada, no tengo ni idea de nada, pero mi objetivo es simplemente aguantar como durante las 4 horas y media haciendo el simulacro. Y ya está, es como mi objetivo, e intentar terminarlo en tiempo. El primero fue un poco desastre porque aguanté como 3 horas y media o 3 horas. Pero yo las últimas preguntas estaba como muy mal, lo dejé en la 140 y lo seguí, en plan, lo terminé al día siguiente o a los 2 días, pero me faltó tiempo. Y además el día en el que estuve como haciendo el simulacro, tipo hice un descanso de media hora para tomarme un café, como que estaba muy saturada. Y entonces ayer iba con un poco de miedo, en plan de, tío, no sé si voy a ser capaz de aguantar 4 horas y media. Pero ayer la verdad que estaba ya como mentalizada de que iba a estar ahí las 4 horas y media y no hice ningún descanso, tipo me llevé cosas para comer. Paré una vez para ir al baño y ya está. Y lo terminé a tiempo, entonces estoy contenta, la verdad. Ya he visto tipo percentiles, netas, aciertos, fallos. No voy a decir nada porque al final siento que esto, como que no sé hasta qué punto va a tener peso en el MIR. Y siento que es algo que solo va a servir como para compararnos entre unos y otros. Y eso os cuento, tengo unas ganas de que llegue pasado mañana que ni me las creo. Tengo unas ganas de vacaciones, de verdad. Y en Michoacán ya tenemos alojamiento. Unos de nuestros amigos mexicanos tienen como un amigo en Michoacán y nos dejan dormir ahí. Y en plan, guau, os amo. O sea, no sabéis cuántos quiero en estos momentos. Y tengo que hacer una mochila para Cancún. Me gustaría hacerlo entre hoy y mañana, pero hoy también quiero hacer deporte. Así que bueno. Start of the night and I'm waiting to call you. It's knocking on doors in the dark. I've been walking out. Vale, he cogido un tupper porque no me da tiempo a comer aquí, así que nada, voy ya a casa, ha sido genial. Pedia creo que está siendo mi mejor relación aquí, la verdad. Estoy súper contenta, los reses son súper majos, los médicos son súper majos, o sea, no puedo, amo Pedia, de verdad.